del braille no lo entiendo. Entonces, ¿por qué ellos sí plasman todo lo que siento? Que busques a tus amigos, no los necesito. Ellos llegan cuando duermo. Soy un yo interno. ¿Quieres hacerlo de esto? Si te soy honesto, estoy plasmando zigzag en cuadernos. Plasmando zigzag en cuadernos, es cierto. Entonces, métele, güey. Tú ponte contento. De los pensamientos te llegan cuando duermes. Entonces, tú nunca, puto, vas a soñar despierto. Me siento contento. Esto siempre ha sido así. Cuando estás ocupado, no tienes tiempo ni para sufrir. Esa mierda, déjala así. Los pensamientos son la lluvia, la catarata es mi free. ¿Y crees que yo no tengo ninguna ocupación que dar? Güey, vengo a trabajar desde otro estadio y ciudad. Y aún así, güey, tengo tiempo para batallar. Cuando haces lo que amas, el tiempo está de más. Ey, lamento, no me pasa, lo escucho todos los días. Para mí solo es hipocresía. Ey, la pena ajena no es empatía. ¿Quieres ponerte enfrente a la mierda? La pena ajena no es empatía, ¿y qué vas a hablar, güey? La pena ajena hay muchas cosas, una circunstancia más. La pena ajena al final sí puede lastimar. Pues yo tengo la empatía, siento lo de los demás. Pero entonces, ¿qué dice esta culera? Siente los demás, escucha mis trancos de mis zapatos y pisa mi suela. No creo que tus pistas estructurando llegan. Esto se siente en el alma, aunque no me griten las nenas. No te gritan las nenas, pero al caso no respondió, güey. Así que yo te mato. Dices que no necesito estar en tus suelas. Un pie muy grande para tampoco payaso. Tampoco payaso, quizá la nariz en rojo como un flor de piel. Es algo que no puedes entender, no todo es responder. Hay que también rapear, hay que sentirlo bien. Mi estilo polarizado no me lo mantén. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Me pones estos dos cabrones, güey! Buena, jueces, tenemos a Luis. Tenemos a NC, veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Tenemos una réplica! Fuerte aplauso para estos dos caballeros, güey.
¿Estás listo, bro? Adelante. ¡Ey! Hay mucha radiación. Por eso hay algo que se expande. Güey, ¿vieron otra réplica? Es porque nos estamos pasando de vergo. Quieren que se haga más tarde. Todavía no sé, pero es las cosas de batallar con gente grande. Y yo pensé que era foráneo y hay otros que se andan muriendo de hambre. Si quieres que siga, yo sé que tengo que seguir. Si puse atención al formato, ¿o crees que voy a decir la mamada que el rap no tiene forma, pero sí los parto, ¿no? Ahora hay cosas diferentes, güey, que yo lo he analizado. Es un análisis de cocaína, puras líneas, pero salen en blanco. Salen en blanco, salen azul, igual no pasas la prueba en el aeropuerto. Abro mi aeroplano para tener todo mi descubrimiento. Pero es algo que siempre ha pasado por los tiempos de los tiempos y por los tiempos de los tiempos, nada es en vano. Esto siempre ha sucedido, yo no los voy a culpar porque me quieran ver seguir rapeando. Así que qué más da, tirar de foráneo es algo que ya lo han hecho. Por eso no me pongo al hecho, viene un foráneo con barras nuevas. No la había escuchado, algo sospechoso, está en el techo. Escucha esta mierda, ey, en mi barrio siempre ha sido mejor. Tenemos donde dormir, pero mis hermanos son borrachos, prefieren dormir en el cartón. Qué bueno, güey. En el cartón, yo me meto un estudio de grabación, por eso le meto huevo. Y que tiro de foráneo, es que tenía que empezar por algo, Memo. Son diferentes, güey. Sos foráneo, te la gritan o no te la gritan. Es parte del juego. Y yo no entiendo. Estás fumando mucho, pero bueno, es algo en concreto. Todos te la están gritando por la forma en que la estructuras, pero en serio, no llega a ningún lugar concreto. Pero bueno, es humo de tabaco, ya entiendo por qué tragan el humo negro. Si quieren, denle O12, que este vato no las clava. Aunque las traiga desde su casa, 12 horas de viaje y no le alcanza por una prefabricada. Que te metes a un puto estudio para grabarte algo, camarada, antipop de calcetín. Y todos me preguntan, ¿con qué graban? En el celular, hermano, de ahí salen los temas. No necesito ni un antipop ni una interfaz, estoy en mi interfaz jugando fast como en Las Vegas. Fast a Furious, tú lo estás viendo y ni derrapo. A mí un drift, yo te hago un beef. Y no, el tuyo, no huyo, me escabullo y fluyo. Venga. ¡Qué drift! Esa madre es muy fácil, güey. ¿Por qué no se necesita hacer un drift en Tokio si vengo de Revenger con patadas de Mikey? Le faltan 6. Tú me hablas de antipop. Eso no es ser mejor. Güey, yo me siento un derai que aunque ellos se sientan glitchados en su mente, le meto hyperpop. Y que graba sin una interfaz. Esto no lo escucho. Graba sin una interfaz, sin un antipop. Igual tu sonido es sucio. Pero hay cosas diferentes, güey. Caes por la inercia o la potencia. El sonido es sucio. No llegas a mis hertz ni a mis rayos. Y quieres estar a mi frecuencia. A tu frecuencia, sonido sucio desde la tumba. Esto nace de la cera de mis oídos hacia el boom bap. Un día rompo tu culo, al otro tu columna. Estás escuchando las cosas que te pegan el corazón y no se juzgan. Dime quién tiene la valentía para hacerlo, para decir que mis barras no son de verdad. Si algún día he llorado escribiendo en el blog de notas, algo que no se puede notar ni traspasar. Esto no es bipolaridad, a veces estoy contento, a veces estoy triste. Sé cómo pintar de azul los días grises. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso para estos dos poetas, güey! Pues, directo a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva el deseo!